soy Manu, Manu García. Una de las partes más importantes dentro de mi pintura es la parte procesual de la obra. Intento que ese proceso sea lo más libre posible para que constantemente aparezcan cosas que me sorprendan para poder seguir abriendo vías de juego y de camino para seguir avanzando. Yo no soy la misma persona cuando empieza la pintura que cuando la acaba. Y todas las cosas que me van pasando en los días en los que estoy trabajando aparecen de una manera u otra en la obra. Pues el sueño que tuve, la historia que me contó un colega, la reproducción aleatoria de una canción que me apareció, al final acaba siendo todo como una especie de diario en la que vuelco todo lo que me va pasando. La historia que hay detrás de cada obra es algo que me genera conflicto, porque dentro del mundo del arte se tiende a extraexplicar las cosas o llenar de literatura una obra cuando muchas veces no es necesario. En mi caso, mi obra es algo mucho más visceral, que nace desde el estómago. Entonces, dar explicación a todas las cosas que están sucediendo es complicado. Cosas que más me mueve a la hora de pintar es que sucedan excusas para poder seguir pintando, seguir disfrutando del placer de pintar. Es jugar por el placer de jugar.